Hola, hola, pues seguimos aquí en un nuevo video. Pues ya preparé lo que es el ayote, que está frito, pues ahorita le vamos a ir a dejar. Les digo, vamos a ir a dejar porque me van a acompañar ustedes Claro, también. así es, Ahora Marielita. ya Aquí voy. estamos siempre con todos los poderes. Ahí vamos a ir a visitar al amigo René, que él, o sea, está trabajando por allá, está ¿Sí? limpiando el cableado eléctrico porque es un regalo, como me estaba comentando él. Es un regalo que Dios mandó Dios, acerca de un amigo que se llama sí, el gato, el me dijo gato él. de California, gracias Entonces él me René. comentó que iba a ir a limpiar ese cableado. Y pues como aquí Mariela estaba cocinando ese El delicioso ayote. ajá. Y pues ella va a preparar la comida para llevarle a René. Sí, aquí le vamos a preparar la comida para poder irla a dejar. Así es. Ahorita Génesis me abandonó, se me fue. Ah, se le fue también. Sí, se me fue. Ah, mire pues. Por ahí anda jugando con Con Cindy de andar. Cindy. Ah, mire pues qué niña es esta, hombre. Ella barajusta a veces. Es como pues ahí aclararle a unos amigos que en la serie anterior que fui a hacer masa, pues se confundieron. Y vi ahí unos comentarios de Cindy que decía que por qué la dejaban salir tan lejos. Aclararles que de donde salió la niña, ahí vive mi mamá. Allí vive su Ahí vive ella. La mami. niña no andaba ella sola. No, Se había ido para donde mi mami cuando los vio. Ella salió también ahí A detrás. encontrarlos. Ajá, Ajá. pero no andaba ella solita hasta No era que allá. andaba sola. No. ¿Qué están haciendo? Y pues ahí está preparando las tortillas. Esas son las tostaditas. Sí, es que están haciendo. No, dijo René que esas cuatro no le iban a ajustar, dijo. Sí. O sea, y a nosotros los dejó ahí chiflando en la loma y por ahí. No, Sí, a pues. las 4 no me alcanzan, dijo. Sí, no, está bueno, mire. Y pues, aparte del ayotillo, Leo, vamos a llevar un pedazo de queso. queso y ahí un refresquito para que le baje la Para. comida. Ajá, así es. Vamos a llevar un pedazo de queso para que le haya más sabor. Sí, pues ahí miramos, ¿verdad? Que ya tiene preparada la comidera Mariela para ir a visitar a René. Donde Ajá, está y sin laborando con faltar trabajo. el Ahí fresco le está vamos a dar la porque mera mata, dijo Juan sí, Gabriel. porque café ya tomó, Sí, entonces ya no, no. no, no puede seguir tomando café. Hoy tiene que llevar un refresco bien heladito, así como se Sí, ve ese refresco, para que él pueda, o sea, sentirse con más refrescarse. ánimo. Ajá, Ajá, refrescarse un porque poquito yo más. lo molesto a él porque a veces demasiado toma café. Le digo que tanto café a la definición le va a hacer daño. Entonces a veces Sí. no, no tome mucho. Va, ahí tiene Pero el queso ya. sí, está el queso. Ajá. Le puede hacer daño, ¿verdad? Sí, mucho café es malo. Sí, Pero. no, es bastante malo. Sí, que esta bolsita es muy Ah, esa bolsita muy pequeña. La iba a meter en una bolsita muy. doble. Ajá, una más grande. Ajá, una bolsita más grandecita. Sí, esta Pues, bolsa. por ahí está ya Mariela. Cuando Va. más antes, cuando no estábamos en el canal, pues yo iba a dejar comida a veces bien lejos. Me costaba bastante porque la niña estaba tiernita. Ajá, le costaba más, ¿verdad? No, hombre, vieras cómo me costaba porque ya con ella me tocaba que llevarme la chineada, traer la chineada. No, hombre, Chineada. llegaba a la casa a veces Rendida. rendida, pero solo llegaba a sacar el maíz. Y irme al parrillo a lavar ropa, lavar maíz, luego regresaba para lo que es ir a hacer la masa. Ajá, para ir a hacer la masa para ya Para la comida del cuando él almuerzo. viniera para el almuerzo, Ajá. ya tenerle ahí las tortillas. Creo que la mañana pues ni la sentía de solo andar dando vueltas. Dando vuelta. Cuando No, y descansaba más como era más la tarde. bebé estaba más tiernita, como dice usted, te quería un poco de más cuido, De más más cuido. atención, porque, o sea, estaba más pequeña, ¿verdad? Estaba más pequeña. No, Me pues. costaba más porque con el guacal de ropa, el de maíz y la niña a un lado. A un lado se la llevaba. Ajá, entonces viera que no me iba
No le iba tan No bien. iba tan bien, me costaba bastante. Y incluso pues yo no tuve la niña, la dieta, la pasión de mi mamá. A los 40 días cabalitos me fui para la fría, para donde vivíamos. Desde entonces, pues, cuando iba a lavar y todo, Morrenes iba a trabajar así tiernita, de 40 días la niña. De Me 40 tocaba días. que llevármela para el río. Un guacal grande me llevaba. Ahí le ponía unos trapitos y ahí Ahí la sentaba ahí o la la acostaba. acostaba. Ahí la tenía acostadita Ah, y así se fue acostumbrando y para que, o acostumbrando. sea, la niña no se quedara sola, Para, ¿verdad? porque no me gustaba dejarla sola porque, como dicen que un niño tierno, pues, son codiciados, entonces, Sí, y es fíjese. muy, o a veces que iba a hacer un viaje de agua al río, lo que hacía le dejaba la Biblia a la par. Le dejaba la Biblia o le dejaba ahí un rosario bendecido. Y en pura carrera hasta el viaje de agua y de regreso, Rápidamente. rápido, No. porque me daba miedo así dejarla O un sea, rato porque ahí. recuerde, es una niña pequeña, como dice usted, eso Y muy ahí es muy codiciado. solo. Muy codiciado. Y más en el lugar donde vivía. Era bastante solo, creo que solo es a casa. Sí, solo es a casita. Solo es a Antes era casita. un poco que no habían casa cerca. Pues así, o sea, le costaba Me bastante a costaba usted. bastante, la verdad, Y sí. como le dije hace un momento, tenía que tener un poco más de cuidado con la Un poco baby. más de Sí, cuidado. porque, o sea, Y a la hora tiernita de, ella, pues. no de, cuando salía a tortear afuera y le ponía una hamaca para tenerla a la par. A Ya la de par, ahí, ¿verdad? pues, Estar pendiente de estar ella. pendiente de no dejarla sola adentro. No, sí, bien. Eso quiere bastante cuidado. O sea, Bastante. más así como está usted. O sea que venía, me cuenta que venía de dejar comida. Y de ahí para el río, y de ahí a tortear, de A ahí hacer la tortear, masa. sí. O sea, no le tocaba nada No, fácil. la verdad, no. Y con ella a la par ahí, o sea, era un poquito más Costaba difícil. bastante porque cuando se ponía a llorar, pues, a veces cuando se enferma no quieren ni que los dejen. Entonces me tocaba ponérmela así y con la tortear así. Ah, de verdad, hey, A o modo sea, un de que. esfuerzo bastante grande, Un ¿verdad? esfuerzo bastante grande porque me daba lástima que ella a veces enfermita y iba a llorar y llorar. Entonces buscaba ahí estrategias como hacer para tortear y también tenerla a ella ahí cerca. Porque fíjese que ella pues después como al mes quizás de nacida, había agarrado una costumbre que llegándose las 4 de la tarde comenzaba a llorar. Ah, de Y a verdad. llorar y a llorar. Bien Le daba, extraño, va. yo le daba pecho, nada, y lloraba, la paseábamos y nada. Entonces, yo sé que tal vez algunas personas no creen en que lo del bautizo, pero eso me aconsejaron, me dijeron, que si la niña a esa hora siempre, que la bautizara. Y fíjese que lo hice, la bautizamos bien tiernita la niña. Y mire, el mismo día que la bautizamos, ese día pues dejó Dejó de de llorar. llorar. Ya Mire no, pues la se fe. llegaron las cuatro los otros, Esperando a ver si a ver lloraba. si lloraba, a ver si lo había funcionado o no. Y pues gracias a Dios, hasta Mire ahí se pues acabó ahí todo es gracias a Dios, ¿verdad? se acabó el llanto de la niña, De la gracias a Dios niña. ya. Pues por lo que hicieron ustedes, esto de buena fe que ustedes tuvieron. Sí, O sea, porque porque si uno tiene fe con cualquier cualquier cosa cosa que, o sea, que se aplique, o sea, le se va algún mal o si está enferma se se cura. cura Pero en este caso la niña tenía ese problemita ese de que problemita, lloraba mucho a lloraba las 4, mucho. dice. Comenzaba cuando caía la tarde, vas a ver. Y el mismo día que la bautizó, ese mismo día dejó ella Ya, de... ya no lloró, Ya no ya lloró. no. Entonces nosotros contentos de que gracias a Dios pues la niña ya se le había quitado eso. Y la verdad ya habíamos tenido una experiencia así con de un bautizo, fíjese que no fue no fue planeado, sino que el niño pues era de una amiga.
estaba muriendo, ya el niño ya estaba moradito ya. Ajá. Entonces vinieron ahí una amigas le dijeron, estábamos en un retiro. Ajá. ¿Qué, mi amor? Mi papá quiere la vitamina. Vale. Ah, entonces, mire, y, pues. Ajá. Y ahí lo vimos cuando pasó con el niño y que ya lo daban por muerto ya. Ah, mire. Pero antes de que decían que se muera, ajá, lo querían bautizar. Lo querían bautizar. Y cabal, fíjese, lo bautizaron. Ajá. Y ahí el niño revivió. Ah, revivió. Ajá, fue, mire, algo que... O sea, como le digo yo, es algo, un gesto de buena fe. Sí. De buena fe lo que hace. Ajá. Y eso les ayuda mucho. Les ayuda aquí, mi amor. Y pues aquí vamos para a visitar al amigo René porque está trabajando, está limpiando. Él nos dijo que iba a ir a limpiar el cableado eléctrico. Y entonces pues aquí vemos que Mariela va con Génesis. Ya vino a buscar, se me había perdido, pero... Ah, no, si la vino a buscar, le hace falta. Sí. Va, Génesis. ¿Y usted qué le lleva ahí al papi? Un fresco. Un fresco, va. Va a ver qué alegre se va a poner cuando la vea y vea que lleva ese fresquito lleva para él. Fresco. Sí, así es, pues aquí vemos a Génesis cómo va de alegre a ver al papi donde está trabajando. Y al igual Mariela lleva el desayuno ya con el ayotillo que estuvo preparando. Pues ahí están los gatitos otra vez, pa. Ahí está. Sí, pues. Ahí vemos que hasta el Chucho viene ahí, mire. El Chucho no se quiso ir con René, mire. No, por dejar los jueces. Sí, la vino. Que ese así es, ese blanco. Ajá. Tiene esa costumbre. Ya le dio así. Solo se va a dejarlo. Solo va a dejarlo al guatal y él se viene. En cambio, verdad. El amarillo, ¿no? Mire qué bárbaro, pues. Pero y ahí conmigo. Mire, aquí está Cindy. Cindy, ¿por qué está llorando, Cindy? Porque quiere ir con nosotros. Ah, pobrecita, sí, la bebé. Conmigo, no, sí. Pero aquí la llevamos ya en camino, ¿ya? Sí, vamos a ir a buscar a papi. Vamos a ir a buscar. Papá. Porque ella papi le dice también, ¿no? Sí, papi. Cuando venimos de grabar, sale corriendo la gente a encontrarlo. ¿A verdad? Y ella también, mami, mami. Ah, le dice mami también. Ah. Mire, pues, o sea, es porque, o sea, viven cerca y ahí sí se ha acostumbrado la niña. Se ha acostumbrado. Sí, sí, por aquí va Génesis. Génesis adelante, vaya, mire. Ajá. Viene ya con todo, es que sabe que el papá está ya sediento. Ah, pues sí, Y ya con calor y le lleva ese bonito fresco, refresco. Es un fresco. Fresco de tamarindo. De tamarindo, esa de la mera, mera mata, dijo Juan. De la mera mata. Así es. Una de horchata. Ah, de horchata, ¿le gusta a usted? Sí. A ella solo fresco de horchata. Ah, mire, de pues. De piña o... De piña sí me gusta. También. Ajá. Pero colado. Ah, colado, le gusta a ella. Lo que me gusta son como la piña se hace licuada o así. Ajá. Entonces el pozol, podemos decir. Ese. ¡Ale! ¡La comida! Ah, por allá está el amigo René. Ah, por aquí vamos a esperarlo, pues ya habló él, que por aquí lo esperemos. Así que ya va a venir a tomarse de fresco, mire, Génesis. A tomarse el fresco. Ajá. Y ahí están los cebitos. Ahí están los cebitos. Sí, fíjate que la otra vez René me dio a probar de los cebitos y son bastante ligosos. Ajá, no, bueno. Son ligositos, entonces vamos a esperar ahí al amigo René en esa sombrita. Porque él así dijo que aquí lo esperaron. Si es que viajan volando, no me gustan los cebitos. Ah, ¿no le gusta? Y hay personas que sí les gusta eso. Ajá. A mí no me gusta el cebito. Va, no le gusta también, pues. ¿Y a usted no le gusta el cebito? Pues ahí invitando a los amigos que nos ven, ¿verdad, Mariela? Sí, que no se despeguen de nosotros, que estén pendientes de nuestros videos.
Y pues saluditos a todos los que nos ven, bendiciones, saludos a todos, a todos en especial. No, no podemos hacer eso porque todos son nuestros amigos y todos, sí, de nuestra familia. Go Play. Y bueno, pues así es, vamos a seguir esperando a René y nos vemos en el próximo video.